Hola, ¿qué tal, amigos? Soy aquí de regreso en el cerro. Pues voy a ver si hoy sí tengo suerte. Este cerro no me ha dejado más que mucha basura y dos balas de plomo de mosquete antiguo. Pues vamos a ver si hoy logramos encontrar algo. Y vengo en esta ocasión solo. Es un cerro de confianza de muchos años. Así que les presento. Está verde porque ha llovido mucho en estos días. A ver qué suerte tenemos hoy. Seguimos. Podemos ver que antes aquí era una zona de cultivo, por eso aún sobreviven todas estas de sembradíos antiguos. Y bueno, estamos completamente al lado de un panteón, por lo que es muy común encontrarse con cruces, con cascajo de tumbas, láminas, ataúdes viejos y oxidados que han ido limpiando con el tiempo, pero aquí siguen. Bueno, vamos a seguir subiendo. Bueno, es el panteón, la ciudad, y estamos a punto de llegar a mi lugar favorito, que es justamente acabando de subir esta loma por el paisaje que tiene. Les voy a mostrar. Vamos a seguir por el camino que vemos ahí. Aquí podemos ver una antigua barda. ¿Se cayó? Hace muchos años. Y miren, amigos, la excelente vista que se comienza a ver desde este lugar. Y aún nos falta mucho. En la zona oriente de la ciudad hay unos buenos volcanes para ir a inspeccionar. Bien, la zona que quiero inspeccionar se encuentra por este lado del cerro. En la punta no podemos, es una zona arqueológica. Ni siquiera podemos hacer un pequeño hoyito. Hace mucho calor. Miren nada más cómo se ve la ciudad desde este punto. Si a tener una mejor cámara, es lo que da mi celular en esta definición. Y bien, amigos, ya estamos girando rumbo hacia el norte, que es la zona del cerro que más me interesa, ya que pues en épocas de la conquista desde ahí se veía el centro donde estaba el templo mayor. Desde ahí hacia acá venían a cazar algunas especies que se encontraban aquí. Entonces es la zona donde me gustaría buscar, a ver si encontramos algo antiguo. Está poniendo un poco difícil el clima, tal vez llueva pronto. Tenemos nubes por allá. Voy a buscar aquí. No es un buen lugar para empezar. Nos vamos a pegarle. Entre tanta hierba, intento hacer que el platillo, que la bobina esté lo más horizontal posible al suelo. Aún así es difícil de lograr, tiene pendiente que no deja ver, no deja hacer bien el movimiento. Podemos ver mucho tepalcate como este, en todos lados hay aquí mucho cerámica prehispánica, mucha. Es común encontrar en este cerro este tipo de rocas. Y yo no estoy seguro si es una formación natural de la piedra o es algo que se labró en aquellos tiempos prehispánicos como para tal vez cortar. Tiene para apoyarse y para hacer cortes filosos. Hay varias piedras de este tipo. Voy a seguir investigando sobre estas rocas. Lleno de tepalcate por todos lados. Podemos ver estas piedras. Antes se podían encontrar piezas más completas. Ahorita ya todo está hecho molido por la gente que pasa, por... Tenemos una señal, dice que está a más de 20 centímetros de profundidad, 20 centímetros o más, ese es el punto. Vamos a ver qué sale de ahí. Y bueno, amigos, salió la primer moneda, se ve que es algo antigua, ya está muy gastada, voy a limpiarla a ver si podemos ver qué es lo que... Bueno, ya pude limpiarla un poco y son 5 centavos de 1965. Estados Unidos mexicanos, bueno. Bueno, primera moneda, al fin. Después de mucha basura,
primera moneda. Aquí al ladito salió la segunda moneda. Otra moneda. Vamos a limpiarla un poco. Es una moneda antigua. Una moneda de 1954. Se encuentra en buen estado. Vamos a limpiarla. Está a 5 centavos de 1954. Vamos a ver. Es antigua nuevamente. Y nuevamente son 5 centavos de 1965. Tres monedas en esta zona, una aquí, otra ahí y otra por aquí atrás. Vamos a ver si sacamos más. Ya van tres. Y bueno, tenemos una bala. De esas balas perdidas que vienen de Iztapalapa seguramente. Ah, no es cierto, no sé de dónde. Bueno, tenemos una balita. Salió de este hoyito. Bueno, vamos a seguir, continuamos adelante. Y bueno, de ese hoyito salió una pieza más a mi colección de balas de mosquete antiguas. No puedo enfocar, ahí está. Miren qué bonita balita, muy redondita, en muy buen estado. Esta balita de plomo que aquí cayó y no le dio a nada. No la tiraron al venado o a lo que le quisieron dar. Bueno, seguimos adelante. Es el comienzo de una asa, de una, supuestamente una olla grande. Y de este antes había mucho, se lo han llevado de aquí del cerro. Es difícil encontrarlo ya. Antes había asas completas y son de origen prehispánico. Más de 500 años de antigüedad. Bueno, vamos aquí, encontré una corcholata y seguimos buscando. Una señal muy extraña, es una señal profunda con alta conductividad, puede ser algo muy oxidado, que es lo que nos engaña, ¿no? Se hace creer que es algo muy de muy alta conductividad, como una lata. Al excavar me encontré otro hoyo a un lado. Parece ser que es un hoyo de una tusa de algún animal, pero bueno, tremendo hoyo que llevo. Y vamos a ver qué sale. Ya les enseñaré la plata o la basura. Pues ahí está. Tremendo hoyo para sacar una lata. Y vean cómo marca. Bueno, así es esto. Seguimos adelante. Adiós. Adiós, hoyote. Bien. Una segunda bala de plomo para la colección. Bonita, con algunos golpes. Se ve que se estrelló antes de caer en alguna piedra. Bien, bonita bala. Vamos a seguir. Miren, me encontré un tepalcate con, parece ser una figura, como una cara. Tiene un cuerno, una bolita aquí, un como ojo. No, oreja, ¿es mi imaginación o así es? Ustedes me dirán. Encontré esta bala que es muy extraña, pues está muy larga. No sé si sea realmente una bala. Pues yo no había visto una así, tan larga. Ahí, si alguno de ustedes sabe qué es, me puede escribir, por favor, en los comentarios. Bueno, gracias. Uf, hace calor. Después de un rato de estar buscando, salió esta bala de rifle. No sé por qué tiene la forma así. Ya lo investigaré. Ahí, si saben algo, me pueden decir. Bueno, salió eso.
Y bueno, esas son más de las piedras que les comento. No estoy seguro si de verdad están hechas por la naturaleza o tienen alguna... Da la casualidad que todas tienen una forma para apoyarse. Y seguramente eran ocupadas por los mexicas para cortar, hacer cortes. Piedras filosas. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, pues encontré esa bolsa. En ese agujero con algo adentro. Que suena a metal, pero sinceramente no me dan ganas de abrirlo. Yo creo que es un animalito muerto. Alguien vino a darle sepultura. O algo de... Tal vez de brujería o... qué sé yo. La verdad, no me dan ganas de abrirlo. Creo que lo dejaré así. La curiosidad mató al gato, así que... lo que creo que suena es el aluminio que tiene aquí abajo. Y aquí adentro... pues no parece haber nada de metal. Así que... ahí la dejamos, ¿no? Como ven, opté por darle sepultura ya que pues el metal estaba acá y en esa bolsita no sé qué había. Mejor vamos a taparla por si es algún animalito muerto. El metal está en ese aluminio. Bueno, es basura al final de cuentas. Aquí una piedra más de la que les digo. Encontré mi primer anillo. Entonces, no sé de qué sea, pero no importa, es mi primer anillo. Y estoy feliz porque... todos los demás buscadores de tesoros encuentran anillos muy fácilmente y yo nunca había encontrado uno. Es el primero, vamos a enfocarlo. Y bueno, aquí está el anillo, entonces no sé si sea de algún metal valioso, si sea alguno corriente, pero pues es mi primer anillo, no importa. Vamos a continuar adelante. Ya está atardeciendo, creo que estoy en las últimas búsquedas antes de retirarme. Bueno, es una tranquila tarde de domingo y está muy... a gusto estar aquí, la verdad. Está muy padre, muy verde. Hay insectos, pocos insectos. Estoy sudando a chorros. Pues hace mucho calor y el sol está fuerte. Llegamos hasta una cueva. Una pequeña cueva. Pues bueno, ya está atardeciendo. Creo que es hora de llegar a la cima. Esta es la zona arqueológica a la que no podemos acceder con el equipo ni con una pala. Vamos a concluir hoy el día. Con este atardecer vamos a ir a la cima para que vean el paisaje de la Ciudad de México. Y bueno, vamos. Aprovecho para mostrarles la Cueva del Diablo. Ya haré algún capítulo especial sobre esta cueva para que vean su significado y lo que representa aquí en el cerro. Es una cueva muy profunda. Les puedo decir que esa era su primer protección. Después se hizo un hoyo por este lado. Y bueno, es una cueva que tiene muchas historias, una de las más profundas conocidas. Aquí hay un hueco. Ya les mostraré. Ahí hay un hueco por el cual yo creo que me puedo meter para llegar hasta allá abajo. Ya les mostraré el boquete de la cueva y su historia. Llegamos a la zona arqueológica del Cerro de la Estrella. En este lugar definitivamente no podemos hacer ni un hoyito ni usar el aparato. Bueno, es la zona protegida. Y vamos a subirla para los que no la conocen, vengan pronto. Y bueno, déjenme contarles que a esta hora viene mucha gente. Pues es la hora en la que está el sol del poniente. Y ya verán cómo se ve desde allá arriba. Bueno, ahí está el nombre del cerro para los que no lo conocen. Vamos a la zona arqueológica del Cerro de la Estrella, a la pirámide. Miren qué hermoso lugar. Mira nada más. Poniente. En la gran ciudad. Hoy es un día muy despejado. Ya se ve que tal vez está lloviendo. Música.
pues bueno, vamos a subir a la pirámide. Bueno, y en esta pirámide se celebra el Fuego Nuevo, un evento mexica que ya en algún momento les explicaré con más calma. ¿Recuerdan el panteón donde veníamos? Ahí es, apenas se alcanza a ver. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a hacer el recuento de lo que encontramos con el aparato, estando aquí en la cima del cerro. Miren, aquí tenemos la parte de la basura, que sí fue bastante, y eso alguna la tuve que dejar en algunas zonas de vista para poder que se la lleven, porque era muy grande. Aquí tenemos algunas cosas como el anillo, la memoria USB, las monedas antiguas que encontramos, que las voy a limpiar para verlas bien. Una moneda de 10 pesos, dos balas de plomo, una bala moderna y casquillos, esta bala extraña que no sé qué sea, esta otra bala también rara y bueno, una herradura. Y bueno, creo que fue todo lo que encontramos por hoy. Y muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, por favor. Y sigan mi canal. Voy a seguir subiendo videos de este tipo. Espero, ya tengo algunos programas ahí preparados para contarles algunas cosas. Pues bueno, esta es la Ciudad de México. Y desde aquí les mando un saludo a todos. Que estén muy bien. Y felices búsquedas. Qué hermosa vista. ¿Ya vieron cómo se ven las luces? De toda la ciudad empiezan a encenderse. Cosa que, bueno, tengo que considerar porque ya tengo que bajar. Aunque la gente aquí está muy despreocupada. Es que ya saben, visiten el Cerro de la Estrella.